El campeón está imparable y ya van 6 consecutivas. Max Verstappen lo volvió a hacer. El piloto holandés de Red Bull conquistó su 6ta victoria consecutiva. Esta racha que comenzó desde el Gran Premio de Miami y no parece que vaya a terminar pronto. Esta vez no fue un camino de rosas para él, pues tuvo que adelantar a Lando Norris, debido a que el piloto de McLaren le ganó la partida en la salida. Por su parte, Checo Pérez volvió a tener un fin de semana muy convulso, ya que por 5ta vez consecutiva no puede clasificar a Q3. A partir del 15º puesto inició su remontada, que terminaría en 6to, mostrando por momentos la falta de superioridad sobre sus contrincantes. Mercedes volvió a pelear el 2º puesto, pero esta vez fue contra McLaren, siendo así el resurgir de la escudería de Woking. De vuelta al podio después de un inicio de temporada paupérrimo, logró consolidar un buen resultado tanto con Norris como con Piastri, intercalándose con las flechas plateadas. Ferrari volvió a ser un Ferrari y cuando parecía que podían rescatar algunos puntos valiosos con Sainz, para sorpresa de nadie, fallaron en la estrategia. Y a lo más que pudieron aspirar fue llevarse a 3 puntos entre ambos pilotos. Fernando Alonso solo pudo rescatar 6 puntos para los suyos, ya que como él mismo lo dijo, el Aston Martin sufre más en curva rápida. La sorpresa del fin de semana fue Alex Albon, debido a que logró meter su Williams en Q3 y posteriormente en los puntos. Zona de puntos repleta de británicos, y la pelea por ser la segunda mejor escudería puede estar mejor que nunca. Ya solo faltan 2 carreras más para las vacaciones de verano. Para Ecos del Quinceo, Ángel Fernando. Bien, platicar de la Fórmula 1. Señor Laporta, ¿es el vaso medio vacío o el vaso medio lleno con Checo Pérez? A ver, porque hay 2 caras de la moneda. Una, como ya nos indicaba Ángel Fernando en la nota, 5ta carrera, 5to gran premio consecutivo, donde no llega a la Q3 y tiene que arrancar muy por detrás en lo que es el gran premio como tal. Cuando vemos aquí las posiciones en los últimos 5, en las últimas 5 fechas. Eso por un lado, se nota que algo está pasando con el mexicano porque son varias veces de forma consecutiva. Y por otro lado, pues el tipo está en el 2º lugar del campeonato mundial todavía, ¿no? Una posición bastante decorosa sabiendo que no hay competencia hasta, con Verstappen. Sin embargo, se escucha el run de que en Red Bull ya no están cómodos con Checo Pérez. ¿Cuál es la situación actual al tiempo de que escucho también tu opinión sobre lo que fue la carrera en Silverstone? Es complicado y psicológicamente debe ser destrozador para Checo, Marco. Primeras 4 carreras, la diferencia entre Max y Checo era 1 punto. 1 punto nada más. Va 6 carreras después, ya son 99. Y a ver, Mónaco, Checo 16, Max primero. España, Checo 4, Max primero. Canadá, Checo 6º, Max primero. Austria, 3º Checo, Max primero. Gran Bretaña, 6º Checo, Max primero. Es demoledor. O sea, más allá de lo que haces en pista, de repente ver, estábamos a 2 puntos y ahora este tipo saca las poles y me gana la carrera. Y si no hay safety car, se está llevando 30, 40 segundos. Debe ser pesado. Seguramente va a quedar en 2º lugar del campeonato, pero no creo que eso era la aspiración de Checo cuando empezó. Entonces hay que replantearse, ¿está bien para qué? ¿Para decir fui subcampeón del mundo que todavía no lo es? ¿O de verdad voy a pelearle a Verstappen en algún momento? Ahorita no, mientras no sepa calificar de forma constante, no lo va a lograr. Se puede levantar antes de... Quedan 2 fechas, ¿no? Antes quedan 2 fechas antes del parón. De la pausa de verano. Sí, queda Hungría y luego Spa-Francorchamps en Bélgica. ¿Qué tendría que hacer Pérez en estas 2 fechas antes del parón? Para ganar, para recuperar un poco de confianza en sí mismo y sobre todo en su escudería, que hoy por hoy me parece está volteando a otros lados. Tiene que hacerlo de lo mejor posible, Marco, porque también el problema es que cuando Max no ha ganado, si bien ha ganado 8 de 10, cuando no ganó quedó en 2º lugar. Checo cuando no gana queda 16º, queda 6º, queda 3º. Entonces tiene que ganar esas 2 carreras, buscar la vuelta rápida y ahí empezar a moverle el tapete a Max y decirle, oye, yo también estoy jugando. Si bien son 22 fechas en todo el calendario, si no empiezas ahorita, no lo vas a hacer. Por otro lado, Max me imagino que está pensando en otra cosa. O sea, el récord de carreras son 9 ganadas consecutivas y él lleva 6. La siguiente es Hungría, que depende mucho de la quali. Spa, que es ritmo puro y Max lo tiene. Y la siguiente es Zandvoort. Va a jugar de local y también dependes mucho de la quali. Bien, pues juega en otra liga Max Verstappen. Parece que se comió la presión a Checo, ¿no, profesor? Claro, yo creo que pasa más con eso, Marco. Creo que Checo tiene que trabajar en lo mental y en lo emocional. Creo que no ha gestionado bien eso y le ha pesado, sobre todo en las quali, porque lo hemos visto ya en la competición, en la carrera, remontando, ¿no? Me parece que el día domingo remonta hasta 9 posiciones, no le ayuda mucho el safety car, y creo que el tipo dentro de la pista lo hace bien, pero antes
está saliendo a la pista con problemas que no lo dejan dar su mejor desempeño. Yo creo que lo interesante es que él compite consigo mismo y para su próximo contrato. Quiso ponerse al nivel de Verstappen antes de tiempo. Dicen que suena el run-run que psicológicamente le pegó mucho lo que pasó en Miami. Que Max arranca 16º, si no mal recuerdo, él en primero y Max gana. Bueno, pues ahí está el tema de Checo Pérez. Nos vamos, señor Laporta. Marco. Gracias por acompañarnos, profesor Enrique Sosa. Vámonos. Esperemos que hayan disfrutado del programa. Mi nombre es Marco Malvido. Esto fue Ecos del Quinceo, el Cerro de Tus Pasiones. Gracias al equipo de profesionales en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, detrás de cámaras, aquí en el estudio, en cabina y en máster. Gracias especialmente a ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Tenemos una cita mañana en punto de las 3 de la tarde. Los invito a seguir la plataforma de Ecos del Quinceo, www.ecosdelquinceo.com y en todas las redes sociales. Gracias. Hasta mañana.